I talked to Roberto Duran in China. He said, you do everything from Mexico, and you passed history. You're bigger than Chavez, bigger than him now. No, pues es un honor que alguien como Duran diga eso de mí. La verdad que muy agradecido y pues estoy aquí para hacer historia, ¿no? Para hacer y tratar de hacer lo mejor de en el boxeo, para estar satisfecho conmigo mismo y dejar un gran legado. Por eso estoy aquí y la verdad que palabras como él, que las digan así, pues es un honor. For you, it's all about history, legacy. Mm-hmm. You could fight, you could be 500 and, you know, wins now, but you want to make history, to fight the best and prove, to do something that nobody else can do. Eso es lo único que quiero, hacer historia y aquí estamos, haciéndola, ¿no? Cada quien hace su propia historia, yo estoy haciendo la mía, y es lo único que me interesa al final de mi carrera. Pues los números no van a mentir, ni los logros, y es lo que me va, es en el lugar que me va a poner el boxeo. But you're still very young, you have a lot left, this is just the beginning. Sí, creo que mis mejores años vienen, apenas. My best is coming. Jalen Rose on ESPN says he wants to see you fight Crawford or Lomachenko next. Maybe on the same night. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? What do you say, Ro? So how can you say that? Because they know names, they don't know boxing. Sí, es, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Es ilógico lo que están diciendo. That's unlogical, you know? What are they saying? It doesn't make any sense. But Canelo, when I talk to NBA players, celebrities, singers, they all give you so much respect. Former fighters. But fighters from Mexico, for some reason, don't always give you the respect you should get. The legends. ¿Por qué crees que sea? What do you think is that? He's asking you. Maybe nobody likes to see their record broken. Nobody likes to see someone be very successful because they forget about them. And you, maybe some jealousy. Pero ahí están los números. Los números no mienten. Creo que los récords tampoco mienten. Ahí está, no tengo nada que decir. Mi respeto es para cada uno de ellos. Si quieren seguir echando mala vibra y seguir siendo celosos, es su problema. My respect for each and every one of them, but you know, with all due respect, you know, numbers don't lie. You see the numbers don't lie, and they want to keep on, you know, basically, you know, sending me bad vibes. Well, it is what it is, but numbers don't lie. So there you have it, another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Elie Seckbach, reporting, and you can follow me on Twitter, at Seckbach. And you can follow me on Instagram, at Elie Seckbach.